encuentra en su cuerpo pertinente. Recordad, niños y niñas. ¡No escapará! Gracias. ¡Poneos detrás! ¿Quieres guardarte esto? Lo tengo. El Salón de los Héroes estará cerrado hasta nuevo aviso. Así no habrá cola para entrar. Cupido guarda secretos que la posesión entrega a... ¡Oh, coño! ¿Sucede algo? Nada que no pueda arreglar. Odio a esos bichos. Mátala y ya está. No, que me picará. Elizabeth. Tengo una idea mejor. ¡Abriré un desgarro! ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como... una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café... Pero a veces ves cosas asombrosas, y entonces lo abro del todo. ¡Mira! Dios santo, no tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho, pero sí que hay algo, yo... ¡Oh, no! ¡Cierra! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. Ante el cielo Comstock se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla por el cielo besado. Comstock es quien en armas se alza contra la horda de salvajes y extranjeros. Con valor se interpone entre Columbia y el bárbaro forastero. ¡Detenedlo! Allá va. Te lo agradezco. Mira, Think Industries. Parece que son los responsables de ese producto, jinete eléctrico. Debería darles vergüenza, la verdad. Cerrado. Elizabeth. Vamos a intentarlo. Listo. ¿Ves esto? Encontré dinero. ¿Lo quieres? Te lo agradezco. Serví durante 40 años como soldado. Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. Hasta ahora, Comstock convirtió mis batallas en una farsa de vodevil, con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará. To launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Una lección a Cornelius Slade. Ya sé que todos habéis llegado a ver a Cornelius Slade como una especie de héroe de guerra, pero seré perfectamente claro. Cornelius Slade no es ningún héroe. El tipo lleva tanto tiempo viviendo en Finkton que ha adoptado las costumbres locales. Si fuera por Slade, los de color y los come patatas estarían en casa de Comstock, dirigiendo Columbia, o en vuestros hogares, copulando con vuestras mujeres. Ahora, vamos, se ha refugiado en el salón de la madre que lo crió. ¡Es él! ¡El falso bastón! ¡Detenedlo! Stop! Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. ¿Quién es ese? ¿Slade? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. ¿Quién es este fraude? Este charlatán, este traficante de patrañas. Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas, solo era el principio. Zachary Comstock escuchará nuestra voz. Sus templos arderán y sus ídolos de oro se fundirán y correrán en riachuelos por las calles de Columbia. Mira, un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. Tú eres la aficionada a descifrar códigos. ¿Qué dice? No sé. En alguna parte habrá un libro de claves. He encontrado dinero. Encontré algo. Sin duda es el libro de claves. ¿Justo que me llevara una parte de los beneficios? No deje de ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico. ¿Vas a poder abrirlo? Ya voy. Todo tuyo. Toma, lleva tú esto. Bien. No déjeme ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico. ¿Quién necesita compañía eléctrica?